otro amigo de la casa, otro miembro de esta familia sin censura. Ya llegó Abraham Mendieta, el español más mexicano que yo conozco. Te mando un abrazo, Abraham. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, yo creo que tú y yo somos los dos únicos miembros de la familia sin censura que no ascendemos, que no nos dan ningún cargo. Así es, mi querido Abraham, pero lo reconoce la gente. Esto es lo de nosotros. Por ejemplo, ayúdame a entender qué está pasando en el PAN, qué está pasando en el PRI. Están enojados, en el PRI amenazan con sacar del partido a Quirino Ordaz Coppel, el gobernador de Sinaloa, si se va como embajador de México a España, como se lo invitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el PAN están encabronadísimos porque el gobernador de Nayarit también ya aceptó la invitación a sumarse a la Cuarta Transformación. ¿Qué pasa en la oposición, Abraham Mendieta? Pues es que, Vicente, han actuado como siempre con sus mejores atributos, la torpeza. Fíjate, está el presidente López Obrador diciéndole que sí le reconoce algo, que sí valora la presencia de alguna de sus figuras, que sí reconoce la capacidad de coordinación y de interlocución que han tenido algunos de sus cuadros políticos, y que para premiar esa coordinación y para que sigan siendo parte de la vida pública nacional, que tiene que ser abierta, diversa, tolerante y amplia, va a invitar a dos de ellos, uno del PRI y otro del PAN, a su gobierno a distintos espacios. A una embajada y a Toño ya veremos. Y se enojan. No lo aceptan como algo que debería honrarle, como algo que reconoce que en algún momento la oposición podría llegar a aportar algo a la cuarta transformación de la vida pública nacional, que hoy apoya más del 70% de las mexicanas y los mexicanos. No entiendo por qué el PRI sale diciendo que lo va a expulsar. Al contrario, debería estar orgulloso de que uno de sus miembros por fin forme parte de la ayuda y no del golpeteo a la transformación que está viviendo México. Además, si un embajador, un servidor público en el entorno de la diplomacia nos representa a todas y todos los mexicanos, no es un encargo que tenga absolutamente nada que ver con con la militancia partidista de Quirino. Se trata de representar a los mexicanos en el extranjero. Y aún así algo que debería honrarlo los enoja. ¿Por qué? Porque no tiene proyecto político, querido Vicente. Oye, y esto demuestra también el ajedrecista político que es Andrés Manuel López Obrador. Dos moviditas y ya les desestabilizó, casi les desmorona la alianza PRIANREDE de Claudio X González. Así de frágil la oposición a la que hoy le pidió ser fuerte, articularse el propio presidente por el bien de México, pues más les arde. No, claro, incluso como son tan torpes, los aliancitos salieron a atacarse entre sí y salió Zambrano a atacar a Quirino porque decía que era un narco, pero bueno, pues si era narco, ¿por qué fueron con ellos a las elecciones? ¡Un desastre! O sea, verdaderamente no tienen ni idea de lo que están diciendo. Alito Moreno sale diciendo que lo va a expulsar, el PRD que no se quede el narco. O sea, su argumento de siempre entremezclado y llevado al absurdo porque verdaderamente no tienen un proyecto político. Yo creo que su enojo demuestra que no toleran que siquiera uno de los tuyos pueda sumarse a aportar al país desde una trinchera que no es partidista. Recordemos, un embajador no es partidista. Un embajador representa al país en otra nación. Deberían estar orgullosas y orgullosos de que por fin uno de los tuyos pueda servir al país después de que la ciudadanía los sacase del poder de manera clara en el 18-19, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto demuestra, querido Vicente, que no tiene proyecto político, además que se enoja muy rápido. En vez de agradecer al presidente que esté tomando en cuenta también a los suyos para determinados encargos, salen a enojarse. Sí, qué locura. Oye, y lo